ser solo una fiesta. Ahora que estamos reunidos, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. Vamos a juntar el dolor disperso de los que no tienen con qué cantar. Vamos con sus gritos a hacer un verso y lo repetimos sin descansar. Ahora que nos encontramos, no vamos a hacer solo una fiesta. Ahora que estamos reunidos, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Celebramos la Santa Eucaristía por cada una de nuestras intenciones personales, comunitarias, de toda nuestra patria, Venezuela, y también todos los que nos ven desde Colombia. También presentamos delante del altar todas sus intenciones. Especialmente vamos a pedir por las hermanas de la Caridad de Santa Ana, que estarán celebrando, pues, su fundadora, la Beata Madre María Raffles, pues estarán celebrando las hermanas de Santa Ana su festividad. También vamos a pedir por la comunidad del Buen Samaritano, para que Dios le conceda también la paz en su corazón y abundantes bendiciones para todos ellos. Pidamos también en el día de hoy por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, especialmente por los seminaristas de todo el mundo entero y los seminaristas del Obispado Castrense de Venezuela. Pedimos también por el señor Adalberto Rendón, que está celebrando un año más de vida, para que el Señor le siga manteniendo la salud luego de haber recibido esta delicada operación quirúrgica a la que fue sometido. Todas estas intenciones las presentamos delante del Señor. Arrepentidos también de nuestros pecados, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor. Por las veces en que te he ofendido, por las veces en que no perdoné, ten piedad, Señor, piedad. Cristo, ten piedad. Hombres que no viven la paz, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, piedad. Por aquellos que son excluidos, por los que no tienen techo ni pan, ten piedad, Señor, piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios, pero ahora, al revelarse ellos,
habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. Que me escuches, Señor, tu gran bondad. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento los que estamos aquí en el estudio de TV Familia compartiendo la palabra de Dios. Celebrando pues el encuentro con el Señor, que nos anima y nos lleva a ser cada día mejores, a crecer en el Espíritu, pero en el Espíritu de la verdad, del camino y de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues
La Santa Madre Iglesia Católica nos regala una liturgia muy hermosa, con textos enriquecedores. Especialmente, fíjense, cómo en la primera lectura del apóstol San Pablo a los romanos, nos hace una invitación que a veces podríamos llegar nosotros a catalogar como un tanto complicada o difícil de entender. Porque ¿cómo es esto que debemos ser así metidos en la rebeldía? ¿Cómo es esto que debo ser yo un rebelde? Claro que sí. San Pablo le dice a los romanos, ustedes tienen que ser unos rebeldes. ¿Pero rebeldes contra quién? Rebeldes contra el odio. Rebeldes contra la desesperanza, rebeldes contra el pecado, porque esa era la vida anterior que llevaban antes de conocer, antes de escuchar el mensaje de la salvación que los apóstoles pues llevaron a cabalidad luego de haber recibido esa fuerza espiritual de lo alto en Pentecostés y salieron a predicar la palabra de Dios. Y se encontraron mucha gente rebelde que no quería escuchar. Pero el destino y la llamada del Señor siempre tiene un resultado positivo. No cae una sola gota de agua del cielo sin que cumpla su misión, sin que germine, pues, la palabra de Dios, esa semilla importante que debemos cultivar en los corazones de todos los hermanos, de todas las hermanas, que por gracia de Dios, pues, tenemos siempre a nuestro lado. Pues esta rebeldía se acaba. Se acaba cuando conocemos y tenemos ese contacto directo con la experiencia del resucitado, la experiencia del Señor, que vivimos cada uno de nosotros individualmente y luego vamos y lo comunicamos en la comunidad. Pues así debemos de vivir siempre nosotros, ¿no? Esperando siempre lo bueno, compartiendo de la gracia que Dios nos otorga a nosotros, indignos siervos suyos, que solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Quien, pues, descubre esto en su vida, nunca se aparta del amor de Dios. Pues qué bonito también hoy que San Lucas nos recuerda, pues, ese sentido importante del cristiano en el compartir. ¿A quién no le gusta hacer una cena? ¿A quién no le gusta hacer una comida, invitar a sus amigos? Y usted hace la lista. Vamos a hacer esta cena. Usted hace la lista y usted empieza, voy a invitar a mi amigo del alma fulano, voy a invitar a este hombre que sé que en algún momento le puedo pedir un favor y me lo va a ayudar, voy a invitar al alcalde, etc. Voy a invitar a muchas personalidades y hacemos una lista grandísima. Pero esa no es la lista que quiere el Señor y nos lo dice hoy en el Evangelio. ¿Cuál es la lista que tienes que hacer cuando prepares, cuando te desbordes, preparando una gran cena y ya pues que se aproximan las cenas navideñas prontamente, pues cuando preparemos estas grandes cenas, las personas que tienen todas esas posibilidades económicas de poder celebrar con gran gozo y alegría grandes comidas, pues haga la lista como dice el Señor. Usted empieza, bueno, voy a invitar a todos los pobres que me consiga en el camino, ¿verdad? Es que usted hace esa lista así, ¿verdad que sí? Claro que sí la hace. Esa es la lista del cristiano, esa es la lista del católico. Usted dice, bueno, yo sé que don Pedro está muy pobrecito. Ay, ese no tiene nadie que le consiga una yaquita, un pancito de jamón. Oh, ese es el primerito que yo voy a anotar aquí en la lista para la cena de Navidad, que ya prontamente la vamos a celebrar el próximo mes. Pues fíjense cómo también dice el Señor, inviten a los lisiados. Ay, ¿cómo hay de lisiados? Muchísimo. Se los consigue usted cada rato por la calle. Invite a los que son cojos, invite a los ciegos, invite a todos los que necesitan realmente esa cercanía, ese amor familiar, ese amor fraterno que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Porque todos ellos no tienen con qué pagarnos, pero sin lugar a dudas, dentro de su amor y su humildad y su generosidad extraordinaria en su corazón, ellos estando en el cielo van a pedir por nosotros, ¿no? Los que quedamos aquí en la tierra. Pues si invitamos a los ricos, ¿qué va a hacer el otro rico? No, ya que este me invitó, yo también lo tengo que invitar. Y usted queda pagado, pagado. Pues el Señor dice, no, guarda tesoros en el cielo, ayuda al necesitado,
que sobran muchísimos hermanos nuestros en el que usted le puede tender la mano. Invitemos a todos, sin distinción de nada, de raza ni condición social, porque el Señor no tiene predilección por nadie. El Señor nos ama a todos, no hace salir el sol sobre justos e injustos, no hace caer la lluvia sobre buenos y malos, no otorga la vida a todo el mundo sin distinción de nadie y sobre todo otorga el perdón a todos, a todos. Estamos a tiempo pues de recibir todas estas gracias de Dios. Compartamos siempre de los bienes que tenemos, no de lo que nos sobran. Ah, bueno, ya que sobró esta comida aquí, búscate a alguien por ahí de la calle, ve quién se la damos, ¿no? Compartamos de lo que tenemos, porque sé y entiendo y vivo que mi hermano también necesita tanto o más de lo que yo pueda tener en mi vida, en mi casa. Compartamos también alegría, sonrisa, entusiasmo. Compartamos el encuentro con el Señor. Comuniquemos siempre el alimento que da la vida, el alimento de la Eucaristía que llena el alma de ese amor extraordinario que la fuerza del Espíritu Santo nos otorga en nuestra existencia. Pues compartamos siempre, dice hoy la palabra de Dios. Seamos siempre atentos al hermano rebelde que no quiere escuchar la palabra de Dios, especialmente en nuestros hogares. Que usted comunique siempre el mensaje de la salvación, que esa semilla crecerá en su momento cuando el Señor pues disponga la gracia necesaria para quien escuche la palabra de Dios pueda también comunicarla en su vida. Y que podamos también compartir siempre de nuestros bienes con los más necesitados. Con los más necesitados que siempre conseguimos en nuestra vida. Pidamos pues todas estas gracias humildemente a nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Ella como Madre amorosa, llena de ternura y consuelo, atiende y cuida a sus hijos e intercede en cada una de nuestras necesidades. Que a nuestro Señor Jesucristo sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a elevar nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestra oración de los fieles en esta Santa Eucaristía en la que pensamos y recordamos que debemos colaborarnos los unos con los otros. Para que todos a quienes se encontramos en la encrucijada de la vida oigan y acepten también la invitación a la mesa del Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que destruye la muerte y de consuelo, fortaleza a todos los que lloran la muerte de un ser querido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las comunidades sin sacerdotes, aisladas, como se encuentran frecuentemente, puedan también recibir al Señor como su alimento en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor en esta Santa Eucaristía por nuestras queridas hermanas de la Caridad de Santa Ana, ellas que celebran pues a su fundadora, la Beata Madre María Raffles, le conceda abundantes vocaciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por la comunidad del Buen Samaritano, para que Dios le conceda gracias abundantes y bendiciones en esas obras maravillosas que ellos llevan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, especialmente por los seminaristas del Seminario Castrense de Venezuela. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios conceda también muchas bendiciones a los integrantes de la Rectoría San Judas Tadeo de Fuerte Tiuna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios conceda también mucha salud y prosperidad en su cuerpo al Señor Adalberto Rendón, que está pues celebrando un nuevo año de vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también, de una manera muy especial, por Juan Sebastián Adrián. Él necesita una prótesis transfemoral en su pierna izquierda para que una mano generosa y amiga pueda otorgarle la gracia de
poder obtener esta prótesis, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, todas nuestras súplicas y las que quedan en lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos en el altar nuestros dones. Quieres sembrar, pues el trigo que no muere solo se queda, y el que muere fruto eterno dará. Ante tu altar, hoy como hermano, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda la Iglesia te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar en el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres mi Señor, dueño de la eternidad. Tierra cantarán tu gloria, los ángeles y profetas te proclaman en su gloria, y en la tierra tus criaturas te repiten sin cesar.
bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Judas Tadeo, San Juan de Capistrano y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Baltasar, sus obispos auxiliares, mi obispo Benito Adán, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia,
que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz. Pasos dejo, mis pasos doy, esto dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor.
quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, agradecer a todos los que hicieron posible la realización de esta Santa Eucaristía aquí en TV Familia, el canal que une todos los corazones. Y así pues, antes de culminar, pedir pues esta solicitud por Juan Sebastián Adrián. Él necesita una prótesis transfemoral en su pierna izquierda. Todas las personas o instituciones que puedan colaborar con este joven Juan Sebastián Adrián, con esta prótesis transfemoral de su pierna izquierda, puede comunicarse por medio del teléfono aquí en Venezuela, 0424-169-1682, 0424-169-1682, y que Dios pues le premie su generosidad en sus corazones. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más. Amor.